noticias para ti, que contribuyes con tus impuestos. Con la Ley 1448, el Gobierno Nacional amplió de 10 a 20 días el plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz, sin sanción por omisión de pago. ¡Se amplió! De 10 a 20 días de plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz. Y redujo la multa por omisión de pagos del 100% al 60% del tributo omitido. ¡Se redujo! De 100% a 60% la multa por omisión de pago. Y estos beneficios son para todos los contribuyentes. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. Las buenas prácticas de fertilización producen más y mejor rendimiento para los cultivos y la cosecha. Por tal motivo, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija invirtió más de 2 millones de bolivianos en 410 toneladas de urea que fueron entregadas a 3.708 beneficiarios en 48 comunidades para fortalecer el sector agroproductivo de la provincia cercano. Les hago entrega a todas las subcentrales de la urea para que vayamos produciendo en todo lo que va el año 2022. Yo me alegro mucho de que hoy tengamos estos fertilizantes, porque con estos fertilizantes vamos a asegurar, luchar contra la crisis económica en base a la productividad. La Secretaría Municipal de Salud, en coordinación con la Red de Salud Cercado, reactivan las brigadas COVID-19 en la ciudad de Tarija, brindando los servicios de vacunación, pruebas antígeno nasal, dotación de ivermectina, dotación de kits de medicamentos. Los puntos habilitados del día lunes 21 de noviembre al viernes 25 de noviembre son Plaza Principal, de 7:30 a 22 horas. Parque Bolívar, de 7:30 a 14:30 horas. Los 29 centros de salud y el Hospital de Segundo Nivel San Antonio continúan con la vacunación. Recuerda portar tu cédula de identidad y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Salud en acción. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha. Esta noticia es para ti, que contribuyes con tus impuestos. Con la Ley 1448, el Gobierno Nacional amplió de 10 a 20 días el plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz, sin sanción por omisión de pago. ¡Se amplió! De 10 a 20 días de plazo para acogerse al arrepentimiento eficaz. Y redujo la multa por omisión de pagos del 100% al 60% del tributo omitido. ¡Se redujo! De 100% a 60% la multa por omisión de pago. Y estos beneficios son para todos los contribuyentes. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante. De limpieza en general. Profesionales en limpieza de casas, edificios y oficinas. Lavado y aspirado de alfombras, pisos de madera, juegos de living, vidrios, cortinas, jardinería y nuestro nuevo servicio, desinfección de casas, oficinas, centros médicos y más, con personal debidamente equipado con trajes y equipos de bioseguridad. También contamos con servicios por contrato y por horas. Servi Fabi, servicio de limpieza en general. La dirección del SLIM se encuentra a tu lado para poder ayudarte en los momentos más difíciles. No dejes que el miedo te calle.
En el Slim, te acompañamos y orientamos con asesoría legal y terapia gratuita si sufriste algún tipo de violencia. Recuerda, no estás sola. Nosotros podemos ayudarte. Estamos con retorno, gracias por seguir junto a nosotros en TVT, en este contacto. Primero noticias, portada de martes 22 de noviembre, día bastante fresco en Tarija, aunque ciertamente agradable la temperatura, siendo nublado obviamente a esta hora de la mañana. Vamos a ir con el reporte de nuestro compañero Daniel Rivera, ya que el siguiente tránsito es el que tenemos en las últimas horas, y de ello nos va a hablar y comentar e informar los colegas de trabajo. Adelante, Daniel. ¿Cómo están, amigos de Plus TVT, que nos siguen a esta hora de la mañana? Nos encontramos en la dirección de tránsito de la policía para recabar más información sobre este lamentable accidente de un bus que se dirigía a La Paz. Vamos a ampliar más información con el coronel Juan Carlos Basualto. Coronel, muy buenos días. ¿Qué información se tienen? ¿Cómo se están avanzando las investigaciones en este hecho? Muy buenos días. Informar que lamentablemente el día de ayer, al promediar las 20:30, se asume conocimiento de un vuelco de tonel de un ómnibus en la comunidad Cieneguillas, donde este bus se dirigía a la ciudad de La Paz, de la empresa de transporte Mac Freedom, que tenía 32 pasajeros. Se presume que hubo invasión de carril y algo de exceso de velocidad, como primer informe preliminar que se tiene, y lamentablemente como consecuencia de ese accidente, se tiene una persona fallecida que se está por identificar, de sexo masculino entre 60 y 70 años, y tenemos 25 personas heridas que han sido diagnosticadas con policontusiones en diferentes partes del cuerpo, que fueron auxiliadas por el personal de bomberos y remitidas a los centros de salud de la ciudad de Tarija. El conductor, una vez de que fue dado de alta y prestaron los primeros auxilios, ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público en calidad de aprehendido para poder determinar las responsabilidades y las circunstancias en que se ha realizado este vuelco de tonel. ¿Cuántos heridos hay? Reitero, 25 heridos y una persona fallecida. ¿Cómo se habría registrado el hecho? Es por eso que estábamos manifestando que hubiera habido una posible invasión de carril contrario y por el exceso de velocidad se habría dado este vuelco de tonel. Sin perjuicio de lo mencionado, lógicamente durante la etapa investigativa y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se hará un análisis mecánico y eléctrico del vehículo para determinar las verdaderas causas del hecho que se ha suscitado. ¿Se ha aplicado prueba de arco? Se ha aplicado, está a cargo este caso de la policía de San Lorenzo, lógicamente ya se han dado las instrucciones que se tiene que hacer la prueba de sangre para ver la cantidad de alcohol si existiese y poder así determinar las responsabilidades, como también se están verificando las autorizaciones que se tienen, los permisos de funcionamiento, si tiene el SOAT y tiene todos los requisitos que debe cumplir una empresa de transporte público para el transporte interdepartamental. Se tiene la información que se dirigía a la ciudad de La Paz y de acuerdo al informe también de la terminal habría salido con todos los procedimientos normales. Sin perjuicio de lo mencionado, se ha vuelto a instruir a la terminal de que haga una nueva revisión de la documentación que tiene la empresa para ver la legalidad de su funcionamiento. ¿Esta empresa ya tiene otro? Es lo que se está realizando las investigaciones, lógicamente mientras mi persona fue director no he asumido conocimiento, pero si se han registrado antes, con seguridad emitiremos el informe y adjuntaremos la documentación necesaria al Ministerio Público para que sea parte esa información del cuaderno de investigaciones. Agradecemos las palabras del coronel Juan Carlos Basualto, quien nos ha ampliado más información sobre este accidente de tránsito de un bus de la empresa Max Freedom. Esta es la información que vamos llevándoles a esta hora de la mañana. Bien, gracias, Daniel. Lamentable accidente en la ruta hacia el norte de la zona Espirilla, departamento de Tarija. Por lo que cerramos este contacto, primera noticia. Gracias a mí por la atención dispensada al programa. Que tengan una feliz jornada y sea un punto contento. Nos vemos mañana. Hasta entonces, que la pasen bien. Hasta Tarija.